porque al final lo que estáis haciendo es llevar el nombre de Alcañiz a otros lugares y que se nos conozca en muchísimos sitios por nuestra excelencia, por lo bien que lo hacéis en vuestro caso. El deporte alcañizano, especialmente el femenino, está a muy alto nivel y creo que ellas son de nuevo un ejemplo. Hemos estado hablando, recibiendo también a las chicas del voleibol en diferentes disciplinas y ahora estamos con el mundo del patinaje artístico, donde de nuevo tenemos a 5 chicas de Alcañiz que van a estar en el Campeonato de España, ¿no? El deporte femenino, la verdad que en Alcañiz está empujando muy fuerte y ahí están esos resultados. Y lo que nosotros del Ayuntamiento podemos decirles es darle las gracias porque están llevando el nombre de Alcañiz entre los mejores de España. Bueno, yo hacer referencia a ellas, es un deporte muy sacrificado. Yo vuelvo a decir, no es lo mismo que un equipo de fútbol, yo aquí es individual, mi chica es patinadora, es muy complicado, tienen que una disciplina muy, muy estricta, o sea, tienen igual las entrenadoras que los alumnos. Bueno, un poquito difícil este año, la verdad, que con la situación que hemos tenido, pues un poquito más complicado, pero realmente trabajando muy duro, pero bien. ¿Y qué perspectivas tenéis para este octubre y para de cara a 2022? Pues es que el campeonato de octubre está un poquito en el aire, porque como al haber estado la pandemia, el año pasado no hubo campeonatos de España de categoría alevín infantil, entonces tampoco sabemos el nivel que va a haber. Entonces vamos un poquito que no sabemos lo que puede pasar. He ido al campeonato de España y me quedé entre las 10 primeras, la décima. ¿Y cómo ha sido el campeonato? ¿Cómo os habéis preparado? ¿Cómo habéis ultimado esa preparación? Pues entrenando muy duro en los últimos entrenos y allí sobre todo intentando disfrutar y hacer lo mejor que se pueda. Pues el miércoles pasado nos fuimos a Parets, que es un pueblo al lado de Barcelona, y allí pues se dio el campeonato de España y me quedé la 23. No pude pasar al siguiente disco, pero bueno, la experiencia fue inolvidable. Conocí a mucha gente de otras comunidades autónomas y me lo pasé súper bien. Disfruté un montón porque es lo que más me gusta hacer, así que feliz. Yo estoy seguro que hoy pues muchas niñas y muchas chicas las van a ver como ejemplo para diferentes aspectos de la vida, para los estudios, para el deporte, para poder seguir progresando y seguir avanzando, ¿no? Así que muy, muy agradecidos, desearles a las que compiten en octubre toda la suerte del mundo y esperar que sigan pues esta línea, es decir, que al final el deporte es constancia, es año a año. Espero que el año que viene pues podamos volver a recibirlas porque vuelven a estar en un campeonato de España y animarles a que sigan trabajando porque la verdad es que están demostrando que están a un nivel muy alto y que se lo merecen. Ya estamos todos, me hacemos como un perro.